Bueno, vamos a empezar con el tema del noviazgo un poquitito. Hay tanto para hablar de sexualidad y el noviazgo es uno. Por ahí me preguntan, Silvia, ¿cómo es el tema de conocer a tu novio o tu Adán o tu Eva, no? Nosotros solemos decir de que para cada Adán hay una Eva, no varias, una Eva, y para cada Eva también está su Adán. Pero a veces nosotros somos muy místicos con el tema del noviazgo dentro de la iglesia. Y algunos se pasan de mambo, ¿no? Nosotros decimos virgen, pero no tanto. ¿En qué sentido? No perder tu virginidad, pero tener un poquito de sentido común. Imaginan de que va a venir un ángel y le va a decir, fulanito de tal es tu marido. Y si no tienen toda esa demostración así, súper espiritualosa, es como que les falta algo. En realidad yo digo orando y con el mazo dando. Vamos por parte. Cuando yo tenía 13 años fui al primer campamento de jóvenes y la esposa del pastor nos juntó a las chicas para tener una charla de mujeres. ¿Qué nos dijo ahí? Nos compartió el secreto de su propia vida, que la bendijo tanto que ella quería alimentarnos con eso. Y nos dijo que cuando ella era jovencita, su pastora le enseñó de que la pareja era muy importante, que uno podía equivocarse en la carrera, terminaba regañadientes y colgaba el título o cambiaba de carrera. Podía abrir un negocio y si no andaba bien, bajaba la persiana, pero si uno se equivocaba con la persona que iba a elegir, la cosa no era tan sencilla. Entonces decía, ustedes necesitan encontrar la dirección de Dios en eso. Y decía de qué debíamos orar. Pero no orar por nuestro novio, sino orar por nuestro marido, nos dijo ella. Y que le debíamos decir al Señor qué cosas nos interesaba de esa persona, porque antes de buscar algo teníamos que saber qué íbamos a buscar. Entonces imagínense, 13 años, yo nunca había tenido novio, nada. Me dan ese fue el campamento que me convertí encima. Entonces, cuando vine del campamento, leía la Biblia la mañana, la tarde y la noche y oraba mañana, tarde y noche por mi marido. Y le había pedido al Señor tres cosas. Que mi marido fuera no convertido, sino que fuera consagrado. Porque ya de años de iglesia, yo misma me había estado varios años y una cosa es ir a la iglesia y otra es ser consagrado. Entonces le pedí al Señor que fuera consagrado. Lo segundo que le pedía, miren ustedes, ¿no? De que fuera trabajador, porque yo quería que él me mantuviera a mí, no que yo lo mantuviera a él. Entonces le pedía que fuera trabajador. Esto lo decía con un sentido de que me parecía muy feo que el hombre no trabaje. Entonces le pedía al Señor que fuera trabajador. Y lo tercero, que le gustara leer, porque yo era medio rata de biblioteca y me gustaba leer, quería que leyera también. Las tres cosas le pedí, ¿no? Ahora imagínense ustedes, 13 años oraba, pero me duró unos 4 o 5 meses la oración por mi marido. Después, chau tu marido, y tu marido con 14 años no se olvida. Se empezaron a poner de novia mis amigas mayores y yo nada. Pasaron los 15, los 16 y nada. Los 17, los 18 y nada. Y antes, ¿se acordarán los que tienen más años? Uno no tardaba muchos años en casarse, ¿se acuerdan? Uno llegaba a 20, 21 y mejor que tuviera rumbeado para algún lado porque si no tenía que pensar en otra finalidad que sea el matrimonio, ¿no? Bueno, sí, pero la mayoría en ese tiempo era más o menos así. Ahora cada vez se prolonga más el tiempo de soltería. Y bueno, yo empecé la facultad y nada. Y mi papá era un hombre creyente, siempre lo fue, y me trataba de alentar, ¿no? Porque por ahí veía que mis amigas se empezaron a casar y yo les ayudaba a hacer el ajuar, y ahí se me piantaba más de una vez un lagrimón, porque decía, todas se casan, ¿y yo cuándo? Ni siquiera nada en el horizonte, hermanos, mal, mal. Entonces me ponía tan, tan triste, que le iba al Señor y le decía, Señor, ¿y yo cuándo? ¿Cuándo te vas a acordar? Y mi papá venía para alentar y me decía, Silvita, vos tenés que pensar que tal vez el esposo que Dios tiene para tu vida esté en el África sirviendo como misionero y tarde unos cuantos años. Terminado de hablar con mi papá, me iba a llorar. Mal. Y después de un tiempo, estaba en segundo año de la facultad, recuerdo que dejé de ir a las reuniones de jóvenes. Iba a las reuniones de los domingos, pero no a las reuniones de jóvenes. No tienen que dejar. Las que están solteras y solteros, no dejen de ir a la reunión de jóvenes. Uno nunca sabe. Entonces vienen las chicas a visitarme y me dicen, Silvia, dejaste de ir a las reuniones, mirá, ¿por qué? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No, la facultad, viste, medicina te lleva mucho para estudiar. Y era verdad en una parte, pero uno también se podía hacer tiempo. En un momento, mientras estábamos tomando unos mates, una de ellas dicen unas palabras mágicas. Me dicen, alguien te manda saludo. ¿Cómo? Sí, dice, vos no sabés, se convirtió un chico llamado José Luis Sinali, que iba con vos a la escuela secundaria. No. Sí, se convirtió. Tomó esta decisión del seminario. No. Sí, que dale, que sí, que no. Pero mientras me estaban diciendo, yo me estaba poniendo los pantalones para ver si era verdad o no. Y fui a la reunión y era verdad, se había convertido. José Luis Sinali fue compañero mío en la secundaria. Él no era creyente.
Y nosotros éramos tres chicas creyentes y siempre lo mirábamos y decíamos, lástima que no sea creyente. Lástima que este no sea creyente, ¿no? Pero nosotros siempre hablamos de Amós 3:3. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso del yugo desigual se da entre un inconverso y un creyente, como se puede dar entre un creyente carnaza y un creyente espiritual, ¿está? Entonces lo que teníamos claro de que no nos íbamos a poner de novio con alguien que no fuera creyente. Le pedíamos al Señor que hiciera la concesión, nosotros estábamos dispuestos a hacer la concesión que ni siquiera fuera nuestra iglesia, aunque fuera de otra denominación, pero convertido al menos, ¿no? Entonces cuando uno iba a un congreso o algo, se emperifollaba bien, se ponía mucho perfume y decía, Señor, toca, 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 toca. Pero les puedo asegurar que fuimos a muchos congresos y nada, ¿no? Hasta esa tarde en que fui al grupo de jóvenes y estaba, José Luis estaba convertido. No lo podía creer, porque en la familia de José Luis no son católicos, archicatólicos. Tiene obispos, sacerdotes, monjas, todo en la misma familia. Cuando alguien en la familia, qué sé yo, en un bautismo, viene alguien de la familia a ministrar, aunque no sea la parroquia que le toca. Ese era el nivel. Que vaya a una iglesia evangélica, no lo podía creer. Por eso la oveja negra es mi marido. De los pastores, de los curas y monjas salió pastor. La otra extremo, ¿no? Y aparte porque era muy pícaro, muy vago, de hacer muchas bromas constantemente. No creía de que hubiese terminado en una iglesia evangélica, ¿no? Bueno, la cosa es que llego, estaba convertido. Hablamos un poquitito, me dio con la Biblia por acá. Y me enojé porque dije un neófito, claro, yo criada en la iglesia y este que tenía 3-4 semanas me vino a bajar la caña, como 6 meses no nos hablamos. Pero después de 6 meses, él empezó a ir a casa a buscar libros, a leer. Y en ese tiempo Capitán Bermúdez, la única librería cristiana era de Chirico, del pastor Chirico. Yo los días miércoles me iba a ver a la familia Chirico y a comprar un libro nuevo. Terror tenía que viniera mi pretendiente y no encontrar un libro nuevo. Entonces siempre yo tenía la biblioteca surtidita para que él cuando viniera tuviera libros, ¿no? Y bueno, entonces un libro, se llevaba otro libro y yo iba mirando. Trabajaba, empezó a trabajar antes de terminar la secundaria, estaba consagrado, le faltaba lo tercero, la lectura del libro, ¿no? Entonces venía. Y mi papá empezó a notar que venía muy seguido. Silvita, este chico viene muy seguido a casa. Papá. Es un chico nuevo, lo estamos discipulando. Palabra muy buena. Todo espiritual, ¿no? Entonces venía toda la semana. Después cuando tuvo que le gustaba jugar al ajedrez, entonces no se declaró. Me trajo en una notita una jugada de ajedrez. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Cuando lo contamos, el tema es que semana a semana íbamos charlando. Un día ocurrió algo que era muy interesante. Yo les digo a las chicas de que aún hoy no es bueno que la chica se lance. Vieron que hoy día es parejo y parejo, ¿no? Es más, las chicas a veces van más rápido que los muchachos. En nuestra cultura no funciona eso. A veces dentro del mundo cristiano, el chico que vos lo apurás un poquito se siente muy intimidado y capaz algo que podía haber funcionado anda mal. Pero ningún chico se va a tirar si no está seguro que en la pileta hay agua. ¿Sí o no, varones? Uno quiere una señal de algo, ¿no? Entonces, hay que dar señales, pero no tirarse. No hablar rápidamente. Así, ¿no? Decirle, me gustás, ¿qué pasa? Yo creo que eso, muchos chicos lo hemos visto. No porque creamos que está mal que la chica haga eso. Yo creo que culturalmente no va. Entonces yo decía, ¿cómo hago para tirarle un SOS, ¿no? Estoy acá, vivo. Y el toca-toca no andaba, por eso yo decía, orando, pero con el mazo dando. Un día termina la reunión de joven y todos nos íbamos a comer una hamburguesa si teníamos plata, a tomar un helado si teníamos menos, y si no íbamos a dar una vuelta si no teníamos un mango. Ese día andábamos más o menos bien y decidimos tomar un helado. Y vemos que todos salimos y en un momento José Luis se separa. Entonces yo le digo a uno de los chicos con los que me había criado, decirle que venga. Entonces le grita, José, dice, ¿por qué no venís con nosotros? No, dice, no tengo plata. Él trabajaba, pero en la casa del papá era de PAMI, era jubilado, y él ayudaba. Entonces, era lógico que no tuviera en algún momento. Se pagaba su carrera, pero ahí se me ocurrió la idea del millón. Cuando él dijo así, no tengo plata, salto yo entre la montonera, yo te pago. Y le pagué un helado. Y bueno, helado va, helado viene. Una vez y otra vez, no, por supuesto que no le acepté el dinero de devolución. Entonces, ida y vuelta de lados, fue una linda alternativa. 6 meses más nos pusimos de novio. Al año de habernos puesto de novio, nos casamos.
Y por ahí me dicen, ¿no? Yo tenía una ventaja de muchas parejas, es el hecho de que lo conocía como amigo durante 7 años. Yo ya sabía con quién me estaba relacionando, nos criamos juntos. Esa es una ventaja. Entonces el noviazgo no tenía por qué ser demasiado largo. 3 meses que estuvimos de novio, fijamos fecha. Imagínense ustedes los padres, ¿no? 3 meses, pero fue bien, bienvenido. Y el tema es que cuando nos pusimos de novio, yo me atreví a mostrarle todas las oraciones que había tenido a lo largo de mi vida. Hacía 7 años que venía orando por él. Entonces yo, de los 13 años que llevo libros diarios, van cambiando con los años, pero sigo teniendo anotaciones, para mí es muy bueno, sirve de mucho, porque uno puede ver los momentos en que estuvo mal y Dios nos ayudó. A mí me alimenta la fe el libro diario. Entonces me animé a abrir los libros y a mostrarle pasajes, promesas que yo le había dedicado, ¿no? Y esa fue la primera vez que lo vi llorar a José Luis. Porque me dice, daba vuelta las hojas y me decía, vos no lo sabés, pero en los momentos que vos más oraste, coincidieron con momentos en los que yo estuve mal. Y ahora entiendo, sin ser creyente, cómo Dios me libró de esto, de esto, de esto, de esto. Por eso nosotros decimos que la oración siempre produce resultados. A veces no los vemos, nos desalentamos y dejamos de orar, pero produce resultados. Entonces, si estás sola o solo, ora por tu pareja. Ora y bendecile. Si no es creyente, que sea convertido, que Dios lo toque. Y si es creyente, que lo puedas encontrar. ¿Amén? Está bueno, ¿no? Bien. Ahora, llegamos a eso. Orando, pero con el mazo dando. Sentido común. Nunca las profecías que sean manipuladoras. En la Biblia las profecías siempre son dirigidas a la iglesia para edificación. Por vía de excepción, son en forma personal. Guardas con las profecías que tienden a ser manipuladoras. Siento del Señor que fulano de tal se tiene que casar con fulana de tal. Guarda. Si una profecía es de carácter personal, siempre va a ser confirmatoria, como lo fue en Pablo, ¿está? De que le esperaba la prisión. Pero nunca va a ser un descubrimiento para la persona que lo recibe. Entonces, por vía de excepción, no esperes una profecía. ¿Y cómo va uno viendo? Lo que yo siempre digo es sacarnos el tema de el complejo mesiánico. Muchas veces cuando buscamos pareja decimos, no, pobrecito, es una víctima, pero yo lo voy a mejorar, yo lo voy a cuidar. O es un golpeador, no, conmigo va a cambiar y tenemos que vamos a cambiar a medio mundo. Una persona como es cuando sea novia va a ser igual o un poquito peor cuando te cases. O sea, miralo así, la muestra de botón suficiente. Si con eso anda bien, así va a ser. Nadie cambia al otro. ¿Está claro? Por eso, si estás buscando pareja, orá mucho, cree en el poder de la oración, pero usa el sentido común. ¿Amén? Ahora, la Biblia no dice, después que decidimos con quién vamos a salir, cómo debe ser la relación de noviazgo. La figura del noviazgo no existe en la Biblia. Entonces uno dice, ¿qué hace? Bueno, todo depende de la cultura. Cuando no tenemos algo directo, tenemos que buscar los principios que emanan de la palabra para manejarnos. Cuando estamos hablando con novio, lo primero que nos preguntan son caricias en el noviazgo. ¿Hasta dónde la mano y hasta dónde no? 5 centímetros para arriba, 2 para abajo, 4 para la izquierda. No dice. Entonces, ¿cómo alegramos a Dios? El secreto para que una pareja funcione no está en lo físico. Cantar de los Cantares presenta al matrimonio feliz como amigos y después amantes. Si querés que funcione tu relación, no le des tanta trascendencia a lo físico. Primera consideración. Por otra parte, si estás en soltería, cuanto más avances en lo físico, en el próximo encuentro vas a empezar donde dejaste el anterior. Siempre vas a avanzar un poquito más. Y llega un momento en la excitación sexual que es más fácil seguir que volver atrás. Algunos hablan de un punto de no retorno. Siempre existe el punto de no retorno. Pero vos te vas confiando y vas corriendo siempre un poquito en la medida. Y después es más fácil seguir que volver atrás. Por otro lado, no solo relación sexual es penetración. ¿Cuándo empieza una relación sexual? Mucho antes. Hay besos en el noviazgo que se dan para dar amor y hay besos que te quitan la paz. Un solo beso prolongado a la francesa te produce la excitación en el varón completa por una relación sexual y en la mujer gran parte. Hay 3 pares craneales que se despiertan totalmente, se produce secreción en la corteza suprarrenal, se produce todo el mecanismo del óxido nitroso y la erección, todo por un solo beso. Y hay caricias que se dan para brindar amor y otras que te gritan la paz. Necesito una pareja de novios para mostrar algo que se llama ritual de apareamiento. No vamos a hacer ninguna cosa rara, pero se llama así. Alguien, vamos. Aunque sea que se pongan de pie. Bien, gracias, hermanos.
Hay tres etapas que se habla dentro de un encuentro amoroso. La primera es previa al noviazgo, que se llama desde el punto de vista sexológico. ¿Por qué hablo desde el punto de vista sexológico? Hubo un hombre que se dedicó 20 años a investigar todas las culturas del mundo y ver cómo se relaciona un hombre y una mujer. Y descubrió esto, que se llama ritual de apareamiento, que parece como los animales, pero tiene que ver con el cortejo. La primera etapa o etapa de reconocimiento dice que todo empieza con una mirada. A ver, una miradita. Cuando una persona mira a otra y esa persona le agrada, no que quiere tener relaciones, pero le agrada, automáticamente se dilata la pupila. Hace cling la pupila. Ahora mirá si tenés esposo o esposa al lado, a ver si se le dilata la pupila. Con lente, no vale. No vale. Los solteros no se miran a los ojos. Pero todo empieza con una mirada, ¿sí? Por eso la palabra habla tanto acerca de los ojos. Por eso Job dice, hice pacto con mis ojos de no mirar ninguna doncella. ¿Está? Por eso Jesús habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Constantemente está hablando de los ojos, porque mucho de lo sexual tiene que ver con los ojos. El 89% de lo que nosotros aprendemos tiene que ver con los ojos. Por eso, ¿qué están viendo tus ojos? Una de las cosas que hace presa a los jóvenes y no tan jóvenes, porque veo de edades muy grandes, es el tema de la pornografía. Empezás mirando y decís, ah, oh, sí, riéndote, porque claro, estás en un sitio donde la mayoría mira y no te podés hacer el que no pasa nada, pero en algunas personas hay un gancho muy fuerte y se produce una adicción al consumo de pornografía. En Buenos Aires vi el caso que a mí más me impactó, no he visto otro así, de un ingeniero que consumía 17 horas por día de pornografía. Tenía trastornos en el sueño, en la alimentación. La esposa fue quien lo obligó a entrar en un programa de adicción por la pornografía. Pero ese caso, aunque es extremo, hay muchos que hay menores y tienen una ligadura con la pornografía tremendo. ¿Y qué pasa con la, cómo actúa como droga? Vos entrás, te produce una excitación, después necesitas mayor estímulo para tener el mismo grado de excitación. Entonces te vas metiendo, ¿está? ¿Por qué no la pornografía? ¿Por qué decimos que no está bien? En el hombre produce excitación, pero la pornografía etimológicamente significa tratado de la prostitución, ¿sí? O de la prostituta. Y la pornografía lo que hace es deshumanizar a las personas, la transforma en máquinas de sexo. Al deshumanizar la sexualidad y no darle la trascendencia espiritual que vemos a la luz de la palabra, tergiversa el propósito de Dios. Por eso la pornografía no es aconsejable. ¿Está claro? Porque es una medida inferior de lo que Dios desea. En la pornografía uno usa al otro en busca de su propio placer, de la propia excitación. Y eso altera el diseño de Dios. Bueno, vamos otra vez al ritual. Una miradita. ¿Te gustó? ¿Te gustó él? Entonces, ¿qué haces? Mirás todo el cuerpo, ¿eh? Hacemos una panorámica. Y después de eso, si encontramos una buena respuesta del otro lado, ¿de qué manera? Si uno mira fijamente a una persona varios segundos, ocurre dos cosas. O la persona desvía la mirada o esboza una sonrisa. Prueben ustedes. Si miran a alguien fijamente, ocurre esas dos cosas. O desvía la mirada o esboza una sonrisa. Si se produce esa sonrisa, viene después la palabra. Y cuando uno habla, o definitivamente mejora, o se corta la relación ahí. Vamos a imaginar como en el caso de ellos, que hablaron, tuvieron unas voces muy melodiosas. Y después comienza el tiempo de noviazgo. El tiempo de noviazgo es mano a mano, dale la mano. De costado, yo siempre digo los novios, de lado. Está claro, nunca de frente. Siempre conviene de lado. La mano, mano a la cintura. Cambien. Mano en los hombros. Caricias en la cabeza. Caricias en la cabeza. Y beso boca a boca. Vamos, un besito. Chiquitito, pero bueno, gracias. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Cuándo empieza una relación sexual? Uno cree que relación sexual es penetración. Comienzan en el, con las caricias, en el cuerpo con o sin ropas. Este estudioso descubrió que las caricias en el cuerpo con o sin ropa forman parte de la relación sexual porque conforman lo que dan en llamarse juegos
precoitales o juegos previos que hacen a la etapa de excitación propia de una relación sexual. Entonces nosotros lo primero que vimos cuando leímos esto es el medio científico tiene un ritual que va de la mano con algo que tiene que ver con la santidad. ¿Se entiende? Entonces por ahí nos dicen, ¿cuánto tiempo tiene que ser un noviazgo? Y no hay tiempos porque depende de la pareja, pero un noviazgo de 7 años no te lo aconsejo, 10 años no te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque van a pasar dos cosas. O ya no hay nada de química y no hay ninguna, no queda nada, son dos hermanitos, o pasó de todo. Porque es imposible en noviazgos tan largos mantenerse santos, ¿está? No quiero decir nada de ninguna pareja, pero es lo normal. Nos ha pasado que novios vienen y nos dicen, pastores, oren para el deseo sexual, porque cuando estoy con mi novia, eso nos pasó con un chico, me enciendo todo, dice, y no puedo tolerar, no puedo aguantar, yo quiero ser fiel a Dios, por favor, ore. No podemos orar, porque el deseo sexual forma parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces vamos a orar 3 años por tus deseos sexuales y van a seguir, porque es algo normal, natural. El problema no son los deseos sexuales, sino lo que haces con los deseos sexuales. Y ahí viene, dentro de las iglesias, acá yo sé que no. Yo les cuento que ustedes son todos bonitos, pero en otros lugares encontramos personas que buscan a alguien que les diga lo que ellos quieren escuchar. Entonces van y dicen, ¿hasta dónde se puede llegar en el noviazgo? Entonces yo les digo, le pongo el freno mucho antes, y van y buscan otro. Esta pareja que es real, yo les cuento lo que hizo. Ellos querían tener sexo, pero no podían casarse. Él no tenía trabajo, era algo entendible desde el punto de vista común, pero eso no justifica de que tengan sexo. Entonces fueron hablando con uno o con otro hasta que encontraron un consejero que les dijo, ustedes tienen que usar el método del vellón, es bíblico. Tienen que ponerle una prueba a Dios para que Dios les diga si Él permite o no que ustedes tengan sexo. No podemos usar el método del vellón cuando ya sabemos la voluntad de Dios. Si la voluntad clara es la santidad, no tenés ningún vellón que ponerle al Señor. Sin embargo, a ellos les gustó la idea, entonces, ¿qué hicieron? Muy espirituales, fueron y oraron, le dijeron, Señor, te pedimos que si tu voluntad es que no tengamos sexo, que por favor, ahora alguien toque la puerta de la casa. Pleno julio, 12 de la noche, ¿quién te va a tocar la puerta en tu casa? ¿Me entendés? Terminás donde vos querías, pero no es la voluntad de Dios. Bueno, uno de los problemas en la pareja sexual, en la pareja cristiana, es el deseo sexual en la mujer. Por donde vamos, el grave problema es el deseo sexual en la mujer. ¿A qué se debe esta disminución de la libido? A muchas cosas. Diferentes etapas. Una es a la crianza. Muchas mujeres han tenido una crianza represiva, sexofóbica, contraria a lo sexual. Entonces se sienten mal las mujeres en el momento de la intimidad con sus esposos. Tienen miedo que el esposo piense de que ellas son mujeres malas. Sin embargo, la fantasía de todo hombre cristiano es casarse con una Marilyn Monroe cristiana. ¿Sí o no, varones? Quieren tener una mujer que sienta, no una mujer que esté ahí. El no entender que la sexualidad es espiritual hace que muchas mujeres no puedan disfrutar. Hay otras que yo digo se van para el otro extremo. Una vez estábamos dando una charla y una mujer dice, ay, pastor, le decía a mi esposo, para mí la sexualidad y el momento con mi esposo es tan espiritual que yo estoy con él y empiezo a cantar coritos y alabar al Señor. No sé si tanto, ¿verdad? Usted manéjese con libertad, pero... Entendí. Está bien. Les cuento. La mayoría de los matrimonios lo que tiene es un problema del timing sexual. ¿Qué es eso? Pasa al revés, ¿eh? El problema del timing sexual es uno de los dos, sea hombre o mujer, normalmente es más frecuente en el hombre, que el hombre tenga más deseo sexual,
Uno de los dos tiene más deseo que el otro. Entonces, el que tiene más deseo piensa que el otro es un frío o fría, y el que tiene menos deseo piensa que el otro es un pervertido sexual, una cosa así. Esto es muy común. El tema del timing sexual, hay muchas maneras de mejorar. Pero básicamente lo que hace alusión el hermano, yo lo suelo graficar en charlas de mujeres. Yo le digo, hoy dije de que el aburrimiento es el peor enemigo del sexo en pareja. La mayoría de los matrimonios tienen las mismas prácticas sexuales, donde normalmente el hombre es el que toma la iniciativa. Cuando tienen relaciones suele ser siempre de la misma manera. Uno habla de posición del misionero. Pues se hablan de muchísimas posiciones para hacer el amor. Hay un almanaque en Estados Unidos que tiene 365 posiciones diferentes, una para cada día. 365, si no sabían. Pero algunas hay que ser acróbata, porque uno mira que tiene la pierna por allá, una cosa así muy rara. En realidad existen cuatro variantes básicas de relaciones sexuales, pero la mayoría o muchas parejas queda con una sola, que es la posición del misionero. ¿Por qué se dice la posición del misionero? Porque cuando se vino a la América, cuando se evangelizó, entre las cosas que se enseñaron también hubo una enseñanza sexual. Y se decía que la única sexualidad permitida era mujer abajo, hombre arriba. Y cualquier otro comportamiento era un comportamiento animal. Entonces quedó la posición esta como posición del misionero. Ahora, cada vez que ustedes vean a un misionero predicando, se van a acordar de lo que yo les enseñé. Cuando estoy con mujeres solas, yo le digo que los hombres también quieren ser cortejados, también necesitan expresión de cariño, que no siempre porque el hombre busque caricias es porque necesita una relación sexual, o muchas veces sí, pero aún la sexualidad forma parte del cariño. Lo común es una pareja casada, vamos a imaginar que es domingo a la mañana, los dos están en la casa, la mujer está picando cebolla, pasa el marido y se escucha un chirlo. ¿Dónde le pegó? ¿En la cabeza? ¿Dónde le pegó? Y la mujer se dio vuelta y si la agarra con el cuchillo lo amasija ahí, ¿sí o no? Expresa la conducta típica de una mujer, cómo reacciona, y un hombre, ¿está? Muchos varones también necesitan, como les decía, ser cortejado, que la mujer de tanto en tanto haga un cambio, una modificación. Entonces yo le digo a las chicas, cuando ustedes van a su casa, cambien algo de lugar, cambien la cama de lugar, pongan velas, hagan algo, perfumen el ambiente. Y una vez le estaba hablando solamente esposas de pastores, y le decía yo a las esposas de pastores, de que las que somos esposas de siervos del Señor, tenemos un esposo que tiene dos amores, la iglesia y nosotras. Se acuesta, está poniendo un pie en la sábana, sí, porque hablé con la hermana fulana de tal, y vos sabés qué me dijo, y uno se trae toda la iglesia a la casa, siempre pasa así. Entonces yo le digo a las mujeres, encima tenemos eso, tienen dos amores. Yo le digo a las chicas, siempre uno come, qué sé yo, tarta de acelga, de tanto en tanto una costeleta viene bien. ¿Qué significa? Hagan un cambio. Ahora, la persona que no tiene deseo, es muy difícil hacer un cambio, tomar la iniciativa. ¿Qué cosas se deben hacer? Yo digo, una de las cosas que tienen que hacer es hablar de sexo. La gran mayoría de las personas no habla de sexo con su pareja. Yo tengo casos que atiendo, en forma así particular, parejas, y estoy trabajando con un grupo, los dos son ingenieros. Entonces uno le da las consignas y cree que la van a agarrar enseguida. Una de las consignas es hablen de sexo. Yo lo di por sobreentendido, seguí adelante. Cuando pido cuenta de lo que le había dado, no, dice, no se me ocurre qué hablar. Llevan 8 años de casado, tienen una criatura y nunca hablan de sexo. Nunca hablaron. Entonces empezamos a decir, mira, pregúntale, ¿cómo fue la primera relación con vos? ¿Qué sintió? ¿Cuándo tuvo su primer orgasmo? Empezaron a hablar, ¿qué partes de tu cuerpo le gusta tocar? ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué sentís cuando él te toca fuera del ambiente de la cama? Empezar a preguntarle al otro, relacionarse. Y dice, ¿y en qué ámbito? Y se vale unos mates y hablar, ¿unos mates? ¿Le voy a hablar de esos temas? Sí, ¿qué tiene de raro? Si hoy estamos hablando, ¿por qué no podés hablar con tu pareja? Y sincerarte. Guarda cuando digo sincerarte. ¿Por qué? Porque algunas veces ha pasado todo lo contrario. Llegan a la casa y le dicen, querido, quiero sincerarme. Yo hace 17 años que vengo fingiendo, pero ahora, no vayan a hacer eso, ¿está? Si van a hablar sinceramente de ahora para adelante, miren para el futuro, ¿está claro?
Porque muchas veces se habla de eso, ¿no? La mujer que ama a su marido y no quiere que su marido se sienta mal, finge. Y la que le quiere cobrar, lo hace por medio de la sexualidad. Premio y castigo no sirven la sexualidad. La sexualidad en 1 Corintios capítulo 7 se ve como un derecho del matrimonio, ¿sí? Y como una mutua obligación. Es un derecho mío, pero es una obligación también darle satisfacción a la otra persona. Entonces nosotros decimos, la mujer tiene que estar siempre disponible para el varón y viceversa. Por un acto de amor, no de deseo. Y van a descubrir que cuanto menos sexo tenga una pareja, menos deseos hay también. Cuanto una pareja más se ame, se respete en la intimidad. ¿Qué va eso de respeto en la intimidad? Que porque estamos casados no tenemos derecho a todo, hermanos. Si hay algo que a mi pareja le molesta, yo por amor no debo pedirlo, ni siquiera mencionarlo. ¿Está? Pero eso tiene que ver con prácticas sexuales, no con encuentros sexuales. Tenemos derecho a tener intimidad, los dos. Por vía de excepción hay momentos en que uno no se siente bien, tanto hombre o mujer, y puede decirle, mira, hoy no me siento bien, no quisiera. Pero no estar permanentemente boicoteando la intimidad, porque el otro se siente mal, se siente rechazado, y con razón, porque está esperando ese vínculo de amor. Una vez escuché a un pastor que él quería viajar siempre con la esposa, ¿no? Pero la esposa no tocaba la pandereta, no cantaba, no predicaba, no hacía nada. Entonces cuando le tenían que pagar el pasaje le preguntaban, ¿pero su esposa qué hace? Y él aprendió algo. Dice, mi esposa me unge para que yo esté ungido. Mi esposa me ama, me mantiene cerca. Y esto es válido, hermanos. No tiene solamente que ver con la sexualidad genital, sino con el abrazo, con el dormir a la noche juntito, con el que la última persona que vea sea la persona de al lado, pero con respeto, con amor. ¿Está? El mantenerse enamorados. La sexualidad muchas veces va de la mano de la sensualidad. ¿Cuánto de los casados hace tiempo que no salen de luna de miel? Una noche de luna de miel. Dejan los chicos en la casa de alguien que lo hacen cuando tienen un problema y no lo hacen por la pareja. Toman una noche de hotel y una noche para ustedes. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no salen a cenar? Con mi esposo nosotros decimos, sabemos quiénes son solteros y quiénes son casados cuando están en un restaurante. Los solteros comen despacito, se dan un bocadito, se tocan de la mano. Los casados miran el plato nomás. ¿Sí o no? ¿Y dónde la sensualidad? Y después, claro, cuando vamos a casa siempre lo mismo. Entonces, Cantar de los Cantares, les desafío que ustedes lo vean, es un libro que habla de los cinco sentidos. Habla mucho del olfato, del gusto, de la vista, del tacto. Todos los sentidos asociados al placer sexual. Todo eso tenemos que asociarlo si nosotros queremos una buena respuesta sexual. ¿Amén? No sé si contesta. ¿Qué hacemos cuando hay diferencias muy grandes de timing? O sea, que uno quiere todos los días y el otro quiere una vez al mes. Tratar al principio de pactar encuentros, de decir, bueno, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué puedo hacer? Cuando hay problemas de dolor, la cosa cambia. Si uno de los dos tiene disconfort por una práctica sexual, por un encuentro sexual, no práctica, por un encuentro sexual, entonces debe ser recibir tratamiento ginecológico, sexológico, ¿está? Nadie debe sufrir la sexualidad, debe aprender a disfrutarla. ¿Qué pasa cuando no tenemos novio o novia y estamos esperando? Nosotros le decimos siempre a los chicos y a las chicas en las iglesias de que todos los días puede ser tu día. Entonces, ahí, no acá, pero vemos en otros lugares que por ahí se vuelven dejados o dejadas, ¿no? Entonces los chicos, las chicas se dejan de arreglar. Y yo digo, si hoy tuvieras una entrevista con el presidente de la nación, estarías de punta en blanco. ¿Y si hoy fuera el día en que conocieras a la persona más especial, no te gustaría que te conociera bien? Porque solamente tenés una oportunidad de dar una primera impresión. Arréglate como si lo fueras a conocer hoy. ¿Les parece? Esa es la idea. ¿Qué hacer cuando esa persona llegue? Ser simplemente vos. El tema del cuerpo. Hay problemas en la sexualidad muchas veces por el cuerpo. Cuando existe embarazo, por ejemplo, la práctica sexual cambia en cuanto a las posiciones. La mujer cuando tiene los primeros meses de embarazo, lo más probable es que no tenga deseo sexual por los grandes cambios hormonales. Entonces tiene náuseas, vómitos, mareos, sueños, le duele la cabeza, y es verdad que le duele la cabeza los primeros 3 meses. Cuarto, quinto y sexto mes, cuando el vientre crece un poco más,
hay una plétora de, hay una gran cantidad de sangre a nivel de la zona del bajo abdomen, entonces puede que la mujer tenga más deseo que a lo largo de su vida, cuarto, quinto y sexto mes de embarazo. La sexualidad puede ser constante. La sexualidad puede ser constante durante todo el embarazo si no hay amenaza de aborto o parto prematuro. O sea, si el médico no indica lo contrario, la práctica sexual hasta la semana antes de la fecha probable de parto se puede mantener. ¿Está? ¿Cuándo se reanuda? Todo depende del tipo de que haya tenido de parto, de cesárea o lo que sea. No es más 40 días, se considera que 25 días es el tiempo en que se necesita para que el endometrio sane, que es la parte interior del útero. En algunas mujeres puede ser más, no menos. ¿Está? Bien, los últimos 3 meses de embarazo, séptimo, octavo y noveno, la mujer tiene una disminución porque el abdomen es muy grande. Entonces, si va a haber práctica sexual, tienen que ser formas que a ellas no le moleste, ¿está? También pasa con la persona que es muy obesa. Entonces, la persona obesa habitualmente se beneficia en que la persona que no lo es cumpla un papel superior, o sea, esté arriba de la persona más obesa, ¿está? Esa es una manera. Hay diferentes posiciones sexuales, si la persona es alta, petiza, hay un montón de cosas. O sea, ingenio popular no falta para todas las situaciones. El tema es querer. Y el problema muchas veces con el cuerpo es que no se quiere. Cuando hay una persona obesa, a veces siente mucho complejo por su cuerpo y esa es la limitante fundamental. Si no podés aceptarte, hay muchas cosas que podés hacer. Podés recurrir a un tipo de tratamiento, de terapia, podés tratar de bajar de peso. El problema es, ¿qué tenés vos con tu cuerpo? Porque a veces bajás de peso y si tu autoestima es la enferma y no la obesidad, puede que sigas igual, ¿está? Entonces ahí ya no te puedo decir tal cosa te va a funcionar. Lo que nosotros hablamos es de recibir tratamiento interdisciplinario. Y cuando hablábamos de la homosexualidad, decíamos que no es ninguna alteración genética y no es una enfermedad. No hay una enfermedad que ocasione homosexualidad. La homosexualidad es una elección de vida, no la orientación. La orientación surge. Ya no doy más con los zapatos. Muchos taquito, pero desde las 9 de la mañana a esta altura ya no me dan los pies. No. No es una enfermedad la homosexualidad. No hay ninguna alteración física ni hormonal. No hay un problema de glándulas, no es un problema de desarrollo gonadal, no hay hermafroditismo, pseudo hermafroditismo, como se dice. En el hermafrodita es el que nace con los dos sexos. ¿Qué es lo que va a predominar? El sexo de crianza. O sea, si tenemos una persona que puede ser genéticamente mujer y fue criada como varón porque exteriormente parecía un varón, lo que va a predominar es el sexo de crianza. Eso nos habla una vez más que la sexualidad se desarrolla. ¿Está? Entonces, el tener dos sexos no significa que la persona va a tener problemas en la orientación sexual. ¿Queda claro o explico un poquito más? ¿Seguro? Yo tuve un caso acá en el Baigorria de una persona, que una chica de 19 años vino porque no podía tener un bebé con su pareja. Cuando le voy a hacer el examen físico no tenía nada, o sea, no tenía útero, tenía un fondo de saco de vagina. Y en la ecografía no tenía nada, excepto una gónada, como si fuera algo rudimentario, que en realidad era un ovo testi, era una mezcla de ovario y testículo. Era una mujer que tenía un síndrome de Morrison, que es un varón genético, pero ustedes le veían y tenía pechos y todo. ¿Por qué? Porque hoy se sabe embriológicamente que cuando hay un feto en desarrollo, si no hay testosterona, eso se va a desarrollar en mujer. O sea, antes se decía de que la mujer venía del varón, hoy los embriólogos han determinado que el varón es una hembra modificada, perdón, pero dicen así. No se me enojen. Bueno, acerca de la histerectomía. Cuando una mujer, histerectomía es cuando le sacan el útero. A muchas mujeres por distintos motivos se le produce una histerectomía. Cuando le hacen la histerectomía, la vagina se hace todo una especie de punto, se llama surjet continuo, y termina la vagina en un fondo de saco. ¿Sí? En algunas mujeres se produce, no les digo un gran acortamiento, pero sí un acortamiento de la vagina y comienzan a tener problemas cuando reinician su vida sexual.
Si ese es el problema, tienen que hablar con el ginecólogo, porque hay formas, con tutores, con cremas, con cosas, para que la vagina vaya distendiéndose. La idea es que vuelvan a tener una vida sexual normal y que la falta del órgano, que es el útero, no signifique absolutamente nada para el comportamiento sexual. Eso no incide en el deseo sexual, ¿está? En una histerectomía no incide en el deseo sexual. Distinto es cuando se saca ambos ovarios. Ahí sí puede haber una disminución de la libido, que se trabaja con terapia de reemplazo hormonal. Eso lo hace el ginecólogo. Si tienen un problema, tienen tranquilamente que hablar con él, no va a pasar nada. Yo hice alusión a una frase de la homosexualidad, voy saltando según los papelitos. Dije, la lucha ya es victoria. ¿Qué hablo de que la lucha es victoria? Cuando una persona asume de que tiene una debilidad y se sobrepone día a día, no lo tiene totalmente superado, pero lo está luchando. No se rinde, no baja los brazos. No acepta eso como algo permanente en su vida. Por supuesto, no tiene práctica sexual, pero lucha contra una orientación. Eso ya es una victoria, hay que verlo así. ¿Se entiende la idea? También de la homosexualidad, si puede influir los padres sobre la homosexualidad. Bieber fue un discípulo de Freud y Bieber hizo un estudio con 101 homosexuales y descubrió que en el 40% de esos homosexuales tenían un patrón de madre dominante y padre débil o ausente. Entonces, con esa poca casuística, que era 101 casos, re poquito, dijo, entonces el patrón familiar es madre dominante y padre débil o ausente. Si fuera así, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron tantos hombres y quedaron mujeres solas, criando sus hijos, tendría que haber una explosión de pluma a pluma gay, y no hubo. ¿Está? Entonces eso nos hace pensar de que no. Bien, yo dije que el 50% de las parejas tenían problemas sexuales, pero no dije que el 50% de la importancia de una pareja sea la vida sexual. Son dos cosas diferentes. Hablo rápido, tienen que agarrarlo. Es un problema mío, vieron que hablo muy rápido. Me tratan de calmar un poquitito, pero nadie puede. Y cuando voy terminando la tarde y sé que la gente está cansada, más todavía porque trato de cumplir lo que me han pedido. No digo que la vida sexual sea tan importante como el 50%, sino que el 50% de las parejas tienen problemas en la sexualidad. La sexualidad, cuán importante es muy importante. Yo no creo que pueda ponerle un porcentaje, pero es muy importante. Y se dan cuenta cuando tienen disfunciones sexuales, cuán gravemente afecta a la funcionalidad de una pareja. ¿Está? Contestamos dos y terminamos, ¿les parece? Porque es muy largo, ¿no? El tema de los testículos en los varones. Antes de que el varón llegue a la pubertad, ambos testículos tienen que estar en la bolsa. Si un testículo queda contenido dentro del abdomen en la pubertad, ese testículo no va a servir. ¿En qué sentido? No va a producir espermatis. Ese hombre no va a ser fértil, si ambos testículos quedan contenidos en la cavidad abdominal. Por eso es que los testículos necesitan menos temperatura que el cuerpo, por eso están fuera. Cuando hace mucho calor, el hombre va a ver que cuelga más, y cuando hace frío, se suben más. Tiene un sistema como de ascensor propio. Eso es para mantener la temperatura. Los problemas hormonales sí influyen en el deseo sexual. Problemas de tiroides sí influyen, hipotiroidismo. Uno de los problemas por los que las mujeres, yo hoy voy saltando todo, ¿no? Pero les hablé acerca de la falta de deseo sexual en la mujer, es que las mujeres hacemos 10.000 cosas a la vez. Esto no lo quiero que lo tomen a mal, porque le hice un montón de chistes a los varones, pero esto no es un chiste. La mujer tiene la capacidad, con una mano le da vuelta a la olla, con el pie le está el cochecito al chico y atendiendo el teléfono, ¿sí o no? Eso hace que la mujer también se canse muchísimo. Llega la noche y como tuvo la cabeza metida en un montón de situaciones, no tiene tiempo para lo sexual. La mujer, como no ha sido criada para lo sexual, posterga indefinidamente el tema de lo sexual. No le da relevancia. ¿Está? Entonces el hombre, hoy lo que veíamos, tiene sexo en la cabeza, es verdad. El hombre desde que se levanta hasta que se acuesta, algún pensamiento sexual tiene. Tiene que ver con las hormonas. La testosterona da mucha iniciativa en el sexo. Por eso muchas mujeres que tienen falta de deseo, se hace un testeo para ver si tienen problemas hormonales. Pero el 99% de las mujeres que tienen falta de deseo no tienen problema de testosterona. Que así todo complejo somos.
para que le ayude con las tareas del hogar y la mujer quede libre para ocuparse de su marido. La primera relación sexual duele en una de cada cuatro mujeres. ¿Cuál es el motivo por el que duele la primera relación sexual? Fundamentalmente la falta de preparación previa. La mujer tiene una diferencia del hombre. El hombre necesita más o menos 70 mililitros de sangre para que se produzca una erección. O sea, así ya está, listo. La mujer, para lograr el mismo grado de excitación, necesita 10 veces más cantidad de sangre. Por eso cuando se dice que el hombre es una liebre, la mujer es una tortuga, no es verdad. Porque la mujer tiene la misma capacidad de excitarse, solo que su respuesta fisiológica lleva más tiempo. ¿Está? Entonces, cuando se va a tener la primera relación sexual, muchas mujeres apresuran ese tiempo. No tienen tiempo de relajación, de caricias, de excitación previo. Y el dolor tiene que ver con la falta de excitación. Muchas mujeres casadas todavía experimentan dolor sexual en las relaciones por el mismo motivo. Porque el periodo previo, que más o menos se dice, se estipula, se habla de 20 minutos de caricias, juegos, besos, abrazos, que realmente sean tan enriquecedores que la mujer se excite, ¿cómo se va a dar cuenta? Por algunos signos. Uno de ellos es la lubricación vaginal, ¿sí? Hay unas glandulitas cerca del introito vaginal que producen lubricación y hay todas las paredes internas de la vagina que también se van a lubricar. Pero no es solo eso. Con la excitación se produce algo que se llama carpa vaginal. El útero, con los ligamentos propios, se levanta en el abdomen y genera mayor espacio para que la relación sexual no genere dolor en la mujer. Cuando no hubo ese periodo de excitación previa, va a tener dolor fundamentalmente a nivel interno. Entonces hay mujeres que tienen una relación sexual y horas o días después siguen con molestias. ¿Está? Sobre todo si esa mujer no tuvo orgasmo. ¿Qué es un orgasmo? Es el punto máximo de placer sexual. ¿Cuánto dura? 2 horas. ¿Estoy bien? ¿Cuánto dura? A ver si están despiertos, porque no sé si están despiertos, dormidos, ¿qué? ¿Cuánto dura? De 15 a 45 segundos es el caso registrado más largo, 45 segundos. Después le explico alguna vez cuando venga cómo lo hicieron para registrar, pero eso no tiene ahora. Eso quede para otra vez. Tan pequeñito. ¿Cómo se explica? No se explica, es como si yo trato de explicarle cómo es un bostezo. ¿Quién trata? No, no es posible, un estornudo, ¿eh? No se puede explicar, así es el orgasmo. Pero el que lo tiene, sabe que lo tiene. De ahí cuando una persona pregunta qué es el orgasmo es porque evidentemente no lo tuvo. ¿Está claro? Ahora, si una mujer no tiene habitualmente orgasmos, el orgasmo es una liberación rápida de toda la sangre contenida a nivel genital. Entonces, si no tuvo ese orgasmo, la liberación es más lenta de la sangre contenida y puede que sea una mujer que sufra de algias, dolores pelvianos crónicos. Hay mujeres que tienen dolores pelvianos, van al ginecólogo y le dicen que todo está bien y ellas siguen sintiendo dolores. Bueno, son mujeres que habitualmente no tienen orgasmos y que la causa de su dolor se debe a su práctica sexual. ¿Se entiende? Deberían buscar la manera de, no les digo en toda relación, mujeres sí, mujeres no, de tener su orgasmo. Así como el hombre tiene en una relación sexual un orgasmo, una mujer puede tener uno o varios orgasmos. Hay un 15% de mujeres que son multiorgásmicas. ¿Está? O sea, en un mismo encuentro sexual pueden tener varios orgasmos. ¿Sangra? A veces sí, a veces no. ¿A qué se debe el sangrado? En la mujer que tiene su primera relación sexual, a la rotura del himen. ¿Qué es el himen? Es una membranita en el introito vaginal que no sirve para nada. Hay algunas mujeres que nacen sin himen, hay mujeres que tienen su primera relación sexual y no rompen el himen. Entonces, el que tenga el himen indemne no significa ni que es virgen o que tuvo relaciones sexuales. Ahora se habla tanto de la vaginoplastia y ser virgen otra vez, bla, bla, bla. Y todo. Es un verso, porque en realidad se basa sobre un mito. Uno médico, cuando va a ver una chica que fue violada, va a mirar si tiene himen y si el himen está roto va a hablar de una defloración, si se ve sangrado va a hablar de defloración reciente, pero eso no significa que uno está hablando de práctica sexual. Hay mujeres que tienen defloración o rotura de himen por una práctica no sexual, como puede ser un deporte o lo que fuere, y hay otras que tienen una práctica sexual y no tienen rotura de himen. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces lo del himen también es un mito. Contesto una más y terminamos. Yo me olvidé decir de la histerectomía. Una mujer que tiene una enfermedad ginecológica y es operada,
en el periodo postquirúrgico, cuando va a reiniciar su vida sexual, igual que después del embarazo. La primera relación sexual en esa mujer es como la primera relación en su vida. Entonces el marido tiene que ser tan paciente como lo fue en la primera vez. Después que nace el bebé, la mujer no va a tener deseo sexual, nada. Y si a esa mujer le dijeran de que no tiene que hacer más el amor con su marido, lo festejaría. ¿Por qué? Porque cuando comienza a darle el pecho hay una hormona que es la prolactina que altera todo lo que tiene que ver con deseo. Entonces el deseo es cero. Si el marido no lo sabe, se va a volver celoso por los hijos que le llevan mucho tiempo a la mujer. Y la mujer va a dar lugar a pensar que tal vez lo dejó de amar. Pero no es así. Después que le saques el pecho a tu bebé, va a volver el deseo sexual. Hay que tener paciencia y hay que saber esto para no generar problemas. Si una mujer tuvo una histerectomía, la relación sexual post-histerectomía tiene que ser como la primera en la vida de esa mujer. Y en la menopausia pasa algo similar. Como en la menopausia, por los niveles hormonales que descienden, todo baja a nivel genital, lo que es la mucosa dentro de la vagina va a disminuir en grosor y también en lubricación. Todo se hace más frágil. Aunque se ha demostrado que una mujer que es activa sexualmente, cuanto más años pasen, mejor es el trofismo de sus genitales. O sea, envejece menos la mujer que tiene más sexo que la que no tiene nada. Hay buenas ventajas, ¿verdad? Para los que son más grandes. Por otro lado, no, ahí no escuchen. Entonces, en la mujer, cuando en el periodo de la menopausia está pasando por alteraciones, una de las cosas que debe hacer es hablar con su ginecólogo y comenzar a usar o un lubricante acuoso, como puede ser el Kemial, con K de kilo, lo piden así en la farmacia, Kemial. ¿Eso qué hace? Ayuda a que la mujer no tenga molestias durante la relación sexual por pérdida de lubricación después de la menstruación. Si eso funciona pero todavía se tienen molestias, hay que hablar con el ginecólogo para que le dé una crema que tiene estrógenos. Son estrógenos locales, no hay contraindicaciones en cuanto a eso y también se puede usar. ¿Está? Si a pesar de eso las cosas todavía no funcionan, hay distintas terapias que uno puede empezar a realizar para ayudar en ese caso. ¿Vamos? Y termino diciendo algo que tiene que ver con esto de las relaciones sexuales. Hoy se habla tanto de las beta-endorfinas, yo no sé si escucharon. Las beta-endorfinas es una hormona que se asocia a la sensación de bienestar, de felicidad. Está muy en boga. Mucha de la medicina alternativa lo que trata de hacer es aumentar el cúmulo o la liberación de beta-endorfinas. Muchas terapias alternativas intentan eso, ¿no? Ahora, se ha demostrado que hay tres fuentes generadoras de beta-endorfinas en la naturaleza. Una es la risa. Por eso hace más de una década que se practica la risoterapia. Un hombre, era un psicoterapeuta, enfermó de un problema en los huesos crónico y sufría tanto dolor que él intentó de todo. Entre las cosas que probó fue la risa. Tratar de reírse, pero no por nada, sino mirar cosas que le hicieron reír, escuchar chistes, cosas así, ¿no? Y demostró, a partir de él, se hizo toda una teoría, de que cuando él se reía, sus dolores disminuían. Entonces de ahí viene el tema de la risoterapia. La risa, lo que hace es liberar beta-endorfinas. Lo otro es hacer ejercicio. Vieron que hoy todos los médicos le dicen, vaya a caminar, haga algo de ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado no solamente que mejora el organismo, toda la función aeróbica, sino también que mejora el estado anímico. Una persona que estaba deprimida comienza a hacer gimnasia o ejercicio y va a mejorar su estado anímico. Ahora, si era una persona que estaba haciendo ejercicio y entra en depresión, el estado de ejercicio ya no le va a ayudar más. O sea, sigue haciendo ejercicio, no va a haber un mejoramiento, porque ya tiene una cantidad basal de endorfinas que se libera por medio del ejercicio. ¿Vamos hasta ahí? Entonces tenemos dos fuentes, la risa, el ejercicio, y la tercera es la sexualidad activa. Las relaciones sexuales liberan beta-endorfinas. Por eso se asocia a una sensación de bienestar o de plenitud posterior a tener una relación sexual. ¿Qué les quiero decir como consejo final? Los solteros se ríen mucho y hacen mucho ejercicio y gimnasia, y los casados pueden tener las tres fuentes de endorfina. Bueno, hasta aquí llego. Dios les bendiga, no quiero tomar más de su tiempo porque es tarde. Dios mediante, en algún momento podemos encontrarnos otra vez. Hay muchísimas cosas más para charlar de sexualidad. Ahora solamente vimos la partecita de arriba.
Nos ponemos en nombre de mi esposo y del equipo que trabaja con nosotros a disposición de ustedes, los que quieran escribirnos, vamos a tratar de ayudarles, por ahí de darle material. En esta área queremos ponernos a servicio del reino para poder ayudar a lo que necesiten. Dios les bendiga, fue un gusto estar con ustedes y gracias por tanto aguante.